Gonzalo Rosero está ya junto a nosotros, sin embargo, me permito leer a continuación una solicitud de rectificación enviada por el exministro Wilson Pastor a este medio de comunicación, haciendo alusión a una publicación que se dio esta víspera y que también fue compartida con Diario La Hora, en la que se señalaba que Wilson Pastor estaba prófugo. Diario La Hora, en su edición del miércoles, señalaba también que se abría una instrucción fiscal en el caso y que se investigaba, por supuesto, peculado al ex vicepresidente Jorge Glass y a otras personas, entre ellas a Carlos Pareja Giannuzzelli y al ministro Wilson Pastor. En esa nota se aseguró que Pastor estaba prófugo de la justicia, un hecho que también se compartió a través de la radio cadena Democracia. De allí la rectificación en una carta enviada a esta emisión informativa en la que Pastor dice lo siguiente. Hoy jueves 14 de marzo, en su programa radial matutino, en el curso de la entrevista al ministro Carlos Pérez y en referencia al campo petrolero Zinge, en el minuto 40:30, usted afirmó textualmente que soy un prófugo. Me sorprende. En primer lugar, yo me encuentro en la ciudad de Quito, en mi casa donde he permanecido desde septiembre del 2017, fecha cuando regresé al Ecuador conforme lo señala el certificado de movimiento migratorio. En segundo lugar, el juez que conoció la formulación de cargos en el caso Zinge dictó las siguientes medidas cautelares para mi persona. Prohibición de salida del país y presentación periódica al juzgado. Es una absoluta incoherencia afirmar que es prófuga una persona a quien no se le ha dictado prisión preventiva. Basado en la ética profesional como corresponde, además, también dejen claro su error y también a su audiencia que Wilson Pastor no es prófugo, sino que por el contrario se encuentra en Quito defendiéndose desde septiembre del 2017 en que regresó de Viena, donde ejercía sus funciones de embajador y que se mantiene presto a realizar su defensa ante la Fiscalía, dispuesto a cumplir con las medidas cautelares que ha dispuesto el juez. Así lo dice en esta carta enviada esta víspera por quien fuera ministro, Wilson Pastor. Le hemos dado cumplimiento con esta solicitud de rectificación. Y ahora sí, la revista de Opinión Democracia inicia con Gonzalo Rosero. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Berito, pero la potencial adjetivización de prófugo constaba en una nota de un rotativo. Diario La Hora, que precisamente hemos dado lectura y a lo que hemos hecho alusión. Sin embargo, como corresponde, hemos dado lectura a esta carta de rectificación. Sí, pero no es autoría mía. Ni adjetivización de la cadena Democracia. Esto se comprobará además con un poquito de tiempo. Bueno, tenemos importante información y vamos a tratar de arribar a ustedes primero con un saludo de bienvenida. Esta antevíspera en Cumbayá, escenario de un foro importante como los que los cuatro pelagatos, el doctor José Hernández, periodista muy distinguido, en conexión con la realidad política de esta coyuntura, organizaron un acto muy significativo, en donde se ha resaltado al voto nulo, como el personaje de la elección que se llevará a cabo este próximo y cercano 24 de marzo. Parece obvio, este es el único tema nacional en una elección en la que solo se juega en apariencia el rediseño del mapa electoral en el ámbito seccional. A ver si me ayudan con la crónica de La Hora. Estoy buscando ese testimonio que me tocó leerlo, ¿no? Porque estaba dentro del contexto informativo. Anular la papeleta el 24 de marzo para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha movilizado actores nacionales y políticos, especialmente en medios y en redes sociales. Y los ha llevado, dice José, los ha llevado a plantearse todo tipo de interrogantes. ¿Puede ganar
o no ganar el voto nulo? ¿Y qué pasaría si gana el voto nulo? ¿Qué efecto jurídico tiene el voto nulo? Miren ustedes que los cuatro pelagatos están ante la exigencia que en este momento tenemos todos, ante la exigencia que todos denotamos. Por favor, señoras y señores, atiendan esta explicación, es muy importante para el país, para la urbe, para la ciudad. ¿Qué efecto jurídico tiene el voto nulo? ¿No es mejor escoger entre correístas y no correístas que votan nulo? Los que llaman a votar nulo son aliados ciertamente del expresidente Correa. A manera de preguntas, ¿hay otra forma de acabar con ese poder perverso llamado Consejo de Participación Ciudadana por fuera del voto nulo? También es otra pregunta. Y esto de poder perverso, de no haber sido por eso que prácticamente enderezó la historia de lo que iba a ocurrir. El recuento sería distinto y preocupante. Pero las interrogantes están allí y tienen vigencia periodística, porque eso es lo que acontece en las mentes de los ciudadanos, las interrogantes. Y cuando se piensa que el voto nulo ha sido escudriñado bajo todas sus costuras, aparecen preguntas nuevas. Por ejemplo, dicen, ¿cuánto valor tiene el voto nulo? Dicho de otra manera, señoras y señores, ¿cómo lo va a contabilizar el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo lo va a contabilizar el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué esto? Porque lo lógico es que un voto afirmativo y otro nulo tengan el mismo valor electoral. Repito, lo lógico, ¿no? ¿Por qué nos hacemos tantas interrogantes? ¿Por qué nos hacemos problema, como dicen ustedes? Lo lógico es que un voto afirmativo y otro nulo tengan el mismo valor electoral. Pues no es así. Basta con mirar el escenario planteado para entender que contando votos, lo cual es apenas lógico en una elección, el voto nulo nunca, nunca le ganaría al voto por candidatos. Eduardo Emanuel, yo le pido que tenga la bondad de conectarme con el Eduardo Emanuel, hermano de Carlos Julio. Eduardo Emanuel, cálculo, él es un aficionado, enamorado, entendido, experto en estadísticas. Don Eduardo Emanuel calculó lo que puede ocurrir si se toman dos papeletas que representan el universo de papeletas. Si en una marca siete nombres, será contabilizado como siete votos. Si en la otra anula las siete opciones, será contabilizado como un voto. Ese ejemplo lo aplicó en un universo de 5 millones de sufragantes hipotéticos. Y el resultado, señores oyentes, es muy desconsolador para la democracia. Para la democracia. ¿Por qué? Porque si el 87% vota nulo, equivaldría al 12,5% que vote afirmativamente. Híjoles, ojalá lo ubiquemos a don Eduardo Emanuel para que nos explique
esta circunstancia hipotética que podría acontecer, y no queremos traerles temor de última hora, sino analizar para que todo el mundo cumplamos con la obligación de precisar nuestra intención de voto, hacia dónde apunta nuestra intención de voto. Y precisamente aquí está José Hernández, para que nos explique por qué estas interrogantes, José, que ustedes, en el evento que se realizó en el Fórum de la Universidad San Francisco, con gran apoyo, entiendo yo, de la colectividad cultural e intelectual, periodística, comunicacional de nuestra urbe, digamos de nuestra región, ustedes han tratado de entender que solo en el Ecuador casi habrían, en el Ecuador, 7 votos equivaldrían a un voto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ustedes han logrado, no pues han logrado, sino que descubren que en un momento dado esta podría ser la consecuencia cualitativa, pero también cuantitativa, pues, o no cuantitativa? Porque ahí nos quedamos. José, bienvenido, estaba por llamarle también a don Eduardo Emanuel. Ah, está hospitalizado, ni cómo molestarle, que se mejore. Gran ciudadano, Eduardo Emanuel. José, le dejo con nuestros oyentes. Buenos días, solo Gonzalo. En el Ecuador, 7 votos valen por uno. Buenos días, José. Buenos días, Gonzalo. Buenos días también a su audiencia y muchísimas gracias por esta invitación. A ver, quisiera yo dividir un poquito la respuesta en dos. Uno, y gracias, Gonzalo, por hacer alusión al debate que organizamos y al cual gentilmente concurrieron el doctor Julio César Trujillo y el doctor Pablo Dávila. Un colectivo de más de 600 sí, Gonzalo, gente de primera, ¿no? Tuvimos organizaciones sociales, líderes sindicales, tuvimos académicos, tuvimos empresarios, tuvimos estudiantes. También, y efectivamente, perdone, trabajadores. Sí, por supuesto, sindicatos, gente de los sindicatos, sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Asistencia que agradecemos y que celebramos, Gonzalo, porque lo que hemos buscado es restituir un poco el debate público, lo que hace usted todos los días acá, pero con ciudadanos enfrente, sí, con ciudadanos que quieran participar, que quieran destinar algunas horas de una vez por mes, algunas horas de su tiempo a debatir los temas públicos de interés general. Así que quisiera yo entonces dividir la respuesta. Uno fue el foro, Gonzalo, en donde efectivamente el doctor Julio César Trujillo y Pablo Dávila vinieron para contarnos un poco cómo ven el futuro, Gonzalo, de institucional después de que ellos dejen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que ya mismo les toca entregar, digamos, ese encargo que les hizo el país a través de una consulta popular. Ahí hay un tema, Gonzalo, que se me antoja ser lo más importante, porque es el tema de futuro de lo que ellos ven, visualizan, y por supuesto que dentro de esos temas está el tema del Consejo de Participación Ciudadana, qué hacer con este poder, qué hacer con este poder, y por supuesto ahí entra el tema de la propuesta que hace y que hizo en esta radio el doctor Julio César Trujillo de hacer una consulta para desaparecer ese poder. Pablo Dávila también es favorable a esta tesis, desaparecer ese consejo. ¿Por qué? Por lo que mostró. Es decir, ese es un consejo que hizo ya mostró para qué fue creado, para concentrar poder, para socapar la corrupción, para apoyar a que el expresidente Correa concentre los poderes y que los poderes estén al servicio de un partido político. Esto lo vimos durante años, así que
Aquí el tema no es de personas, Gonzalo. ¿Quién va a ir ahí? Si son personas buenas o son personas menos buenas, si unos son correístas, otros no. Ahí la reflexión es un tema institucional a través de un ente como el Consejo de Participación. Es un tema, Gonzalo, que si ese poder probó ser perverso, lo que ellos proponen y una de las propuestas que hicieron en el foro es desaparecer ese consejo. Ahí, ¿cómo desaparecerlo? Pues ya sabemos que ahorita está citada la elección, hay 43 candidatos. Entonces, Gonzalo, para que el país mande un mensaje a las instituciones, para que manden un mensaje a las instituciones, a la sociedad política, pues lo que toca ahí, Gonzalo, es deslegitimar ese poder a través del voto nulo. Entonces ahí viene el debate, Gonzalo, de cuánto mismo vale un voto nulo. Porque lo que ahí le recuerdo que también el Consejo Nacional de Electoral hizo aquí, al lado suyo, vecino suyo, en la Flaxo hizo un coloquio el lunes y el martes sobre el voto nulo. Los dos consejeros, que Enrique Pita y Luis Verde Soto, de lo que nos dijeron en el auditorio, quisieron saber qué piensa la gente que está a favor del voto nulo y cómo el Consejo Nacional Electoral va a contabilizar el voto nulo. Porque hasta ahora lo que se ve es que un voto afirmativo, es decir, un voto en de las siete opciones, yo escojo, Gonzalo, escojo una o dos o tres, pues esas tres opciones valen por un voto. Si yo tacho la papeleta y la anulo, ahí se estaría pensando que eso no vale sino un voto. Entonces, es ahí donde surge el tema, ¿cuánto mismo vale un voto nulo en el país? Pero esto no fue parte, no fue parte del debate, ese punto en específico. Lo que sí fue parte del debate con el doctor Trujillo y con Pablo Dávila fue las propuestas que ellos hicieron, y dentro de esas propuestas, desaparecer al Consejo Nacional, al Consejo de Participación Ciudadana. Ahí se descuidaron, creo yo. No, porque ellos se equivocaron, porque dieron la siguiente explicación. Veamos, ya. Julio César dijo en el evento de ustedes lo siguiente. Lo sensato habría sido que a su tiempo se nos convoque a una consulta popular si quieren que conserven este consejo o desaparezca. Inclusive, como les digo, el presidente nos aceptó y nos sugirió, inclusive nombramos una comisión para que estudie esta posibilidad. Pero yo sigo manteniendo la necesidad de una consulta popular para eliminar este consejo. Más aún, al pueblo ecuatoriano me comprometo, si las fuerzas de Dios me dan energía y salud suficiente, para recorrer el país recogiendo firmas para convocar a una consulta popular. Consulta popular convocada por el pueblo ecuatoriano para tratar los problemas que le interesan al Ecuador, y no por los detentadores del poder. Lo que buscan es triunfar ellos y no que triunfe el Ecuador. Sí, creo que tenemos que sumarnos en cuanto se nos proponga a la eliminación de esta institución y mediante consulta popular, para que desaparezca esta institución y no se crea nadie perjudicado ni nadie favorecido. Que sea el pueblo ecuatoriano el que tome la decisión de algo tan fundamental como el confiar en siete ciudadanos, por ilustres que sean, y no en la voluntad del pueblo ecuatoriano, que con las deficiencias que pueda tener, sin embargo, siempre será más desinteresada su decisión que confiar en pocos ciudadanos, por, como repito, ilustres que sean. Porque además los muy ilustres también son muy pícaros en la vida práctica. Bueno, con todo eso, que es una realidad, ¿no? Vemos caritas y después contemplamos procederes. Y ahí nos viene el desgano cívico, inclusive. Mi querido José, ¿no cree usted que el doctor Trujillo y obviamente los compañeros del colectivo, al que le debemos muchas cosas buenas, la mayoría, descuidó en hacer de una vez por todas con la representatividad
y el orgullo de un entorno trujillista de vocación cívica, de vocación muy democrática, de credibilidad, digamos que no soporta ninguna duda. Habría sido mejor que esta consulta lo realice el propio organismo que hoy está rindiéndonos cuentas a través de la iniciativa. Es que de no ustedes. Podía, Gonzalo. No podía. No podía porque... Esto explícale. Claro, si esto amable. No podía. Lo que el doctor Trujillo nos dijo y le acabamos de escuchar es que él le propuso al presidente de la República una consulta popular. Y el presidente de la República consideró, porque él sí tiene capacidad, el presidente, de convocatoria a una consulta. Él sí puede mandar, claro, la convocatoria. Constitucionalmente, los ciudadanos, y en este caso Julio César Trujillo y Pablo Dávila, por más que hayan sido consejeros del Consejo de Participación, tendrían que haber recogido firmas, porque ellos no obtienen esa capacidad, no tienen esa iniciativa. Facultad, más que todo. Esa facultad de tener la iniciativa de poder llamar a una consulta. Entonces, lo que él nos explicó es que él, y eso coincidió justo antes de que él esté aquí el 27 de septiembre del año pasado, y justo en estos micrófonos cuando él lanzó esa idea de que había que hacer una consulta popular para hacer reformas constitucionales. Él había hablado o había hecho o había enviado el mensaje seguramente a Caron Delet, y hubo una reunión con el presidente. Esto nos lo contó el presidente Trujillo. Él se reunió con el presidente y evaluaron, y él dijo, el presidente parecía bien dispuesto, no así sus asesores, fue lo que él nos dijo ahí en el foro. Y entonces, el presidente, recordemos, Gonzalo, que el presidente Moreno abandonó esa iniciativa, que hubiera tenido tiempo desde el 27 de septiembre, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, y hasta febrero, o sea, tenía perfectamente 5 meses para organizar la consulta. Para consolidar esa consulta. No la llamaron, y cuando el presidente consideró realmente esta iniciativa, esto fue hacia finales de enero, la consideró y realmente hicieron un calendario para ver si alcanzaban los tiempos, etcétera, etcétera. Sí alcanzaban los tiempos apretados, pero alcanzaban. Pero el presidente, en última instancia, el 6 de febrero, de fue este convencido año. Por alguien de que no, consideraron en Carondelet, mirando encuestas, etcétera, etcétera, que no se iba a entender, que la gente iba a confundir desaparecer el Consejo con desaparecer el Consejo de Julio César Trujillo. O sea, no desaparecer el Consejo, el ente, el poder, el quinto poder, sino desaparecer al de Julio César, que iba a haber confusión, etcétera. Y entonces decidieron no hacer esa consulta. Entonces, ahora estamos un poco maniatados los ciudadanos, porque estamos frente al llamado y a la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para ir a votar el 24. Y el 24 vamos a tener una papeleta con una lista de hombres, una lista de mujeres, una lista de minorías y de representantes ecuatorianos que viven en el exterior, y nos va a tocar votar por esos personajes. Ahí lo que celebramos de alguna manera nosotros como pelagatos, Gonzalo, y como ciudadanos, es que personas como Julio César Trujillo y Pablo Dávila se hayan juntado, se hayan sumado a este clamor ya popular y que es absolutamente ya una masa crítica muy grande. Se advirtió en el aplauso, incluso, por el voto nulo. Es decir, que el 24 los ciudadanos votemos nulo en esa papeleta. ¿Para qué? Para quitarle, restarle poder, restarle legitimidad a los que salgan elegidos el 24 de marzo. Y así poder pasar a la segunda etapa. ¿Y cuál es la segunda etapa? Lo que él dice también y lo que lo acabamos de oír es la recolección de firmas. ¿Para qué? Para una consulta popular, para desaparecer en las urnas ese poder. Y él quiere recorrerse con el liderazgo que ahora ha optado. Así nos dijo. La confianza y credibilidad. Así nos dijo. Quiere recorrerse y lo haría, créame. Conozco a Julio César casi desde mi juventud, un gran imbabureño. Pablo Dávila se ubicó naturalmente del lado de la cúpula de este colectivo cívico ciudadano que ha dirigido con tanto acierto Julio César Trujillo.
Pero hubo gente que le decía desde atrás, ya anímese, haga tú, de una vez liquide con esa posibilidad, termine con esa posibilidad. Bueno, el consejero Pablo Dávila también respondió en el acto de ustedes de esta víspera, respondió si el nuevo Consejo de Participación podía o no podía revisar lo actuado en los siguientes términos. Absolutamente no. El Consejo que nosotros conformamos tiene facultades de orden extraordinario decididas por el pueblo ecuatoriano en consulta popular. El consejo que viene es un consejo ordinario, sujeto al régimen constituido con las atribuciones que están en el artículo 208 de la Constitución. Todas aquellas personas que están haciendo ofrecimientos para evaluar lo que el Consejo Transitorio está haciendo, están en su derecho de hacerlo, pero están haciendo un ofrecimiento ilegal. Muy sólido. La respuesta muy sólida, pero el presidente del Consejo Ciudadano Transitorio, el doctor Trujillo, resaltó lo difícil que fue conformar a la Corte Constitucional, porque siempre le hemos oído a manera de queja y de sufrimiento, de aflicción inclusive, de aflicción. La gente capaz, la gente honesta, la gente resplandeciente en términos cívicos y de virtudes éticas y ciudadanas, preocupada del porvenir de nuestro país. Inteligenciada en todo, perdone que redunde en esto. No desea incursionar en estos trotes. ¿Qué nos ha mal enseñado la democracia o nos ha despechado el escenario político? A muchísima gente que, de veras, a título de que a veces somos comunicadores, otras ocasiones somos jueces, otras ocasiones tenemos que dirigir puntualmente determinada instancia o somos líderes de algún colectivo productivo o de otro orden, nos abstenemos por los comentarios que inmediatamente surgirían o resonaran, José, en el ambiente, y esto tenemos los medios de comunicación que cortar de raíz, porque la gente buena no está contribuyendo con el Ecuador. Pero es para otro momento. Pero, doctor Trujillo, indíquenos esto de su pensamiento. En cuanto a los nombramientos, sí, está integrada por los mejores juristas que tiene el Ecuador, no solo por su sabiduría, que son todos ellos muy competentes, sino además por su honestidad. De ninguno de ellos se ha podido denunciar ninguna incorrección, ni en su vida pública, ni mucho menos en su vida privada. Creo que es un gran acierto haber integrado esa cosa, pero cuesta mucho sacrificio. Primero, convencer a la gente altamente capaz, singularmente honrada. Es difícil convencerle que se meta a la vida pública. Cada nombramiento significa unas 4 o 5 consultas de personas que a juicio nuestro era lo mejor que teníamos en el país. Pero ciertamente no abundan esas personas en el Ecuador, aunque hay bastantes, suficientes para organizar democráticamente y de manera excelente el Ecuador. ¿Y usted qué opinó, doctor Dávila? Nos parece importante conocer. Lo que pasó en el Consejo de la Judicatura demuestra precisamente lo que estaba explicando el doctor Trujillo, cuán difícil es poder lograr que todas las personas que creemos son las más idóneas para asumir estos cargos participen y tengan la oportunidad de brindar su servicio y su contingente a los mejores cargos. Yo creo que es importante este rato dejar claro algo también. Este rato el órgano está funcionando. Y creo que ya nosotros en eso, por respeto precisamente en la independencia, la autonomía de los órganos, debemos dejar que los órganos funcionen, que los órganos trabajen y esperemos que hagan su trabajo. No solamente fue la designación, en realidad, para mí creo que el régimen de transición
alrededor del Consejo de la Judicatura, honestamente fue un dolor de cabeza. La decisión, y puedo hablar por mi decisión personal, de crear un Consejo de la Judicatura transitorio en su momento, estaba justificada por la obligación de que tan pronto nosotros designamos al transitorio, al Consejo de la Judicatura transitorio, al día siguiente debían iniciar la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Ese era para mí el tema fundamental, ese era el tema de fondo. Y analizamos mucho en el Consejo Transitorio si es que valía nombrar el Consejo de la Judicatura Transitorio o nombrar un administrador. Dadas las cosas como se dieron, uno pensaría, bueno, tal vez el administrador nos hubiera hablado, obviado un montón de dolor de cabeza, pero siempre pensamos que ese consejo debía evaluar la Corte Nacional. Ese fue el escenario, pero finalmente tenemos ahora un consejo y esperemos que haga las cosas que tiene que hacer. Usted, doctor Hernández, a nombre de los cuatro pelagatos organizadores de este evento, les consultó a los doctores Trujillo y Pablo Dávila si tenían otras propuestas de reformas constitucionales. Creo que Julio César contestó. ¿Qué otra propuesta usted formularía en el marco de las reformas constitucionales? Que además le recuerdo que usted pidió una consulta en Radio Democracia, pidió una consulta para esas reformas. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué otras reformas? Sí, otra sugerencia que voy a proponer es la forma de designar autoridad. Esto de designar con una pluralidad de designadores, que no ninguno asume la responsabilidad de la autoridad que designa. El presidente tiene que mandar una terna. Esa terna hay que consultarla con el pueblo, que no siempre coincide. Y luego tenemos que discutir entre nosotros. Y luego, a la postre, ¿quién es responsable de quiénes debemos designar? De esa manera, nadie responde. Cada uno se lava las manos indicando que el culpable es el otro y en todo caso, yo creo que hay que desaparecer. Que alguien asuma la responsabilidad de nombrar él mismo y hasta el país responda por la designación que ha hecho. Por eso tiene que desaparecer este consejo. Este consejo tiene demasiadas facultades para designar. Designa a todas las autoridades de importancia del país. Designan al contralor, designan al fiscal. ¿A quiénes no designan? Todos estos son gente de altísimo poder. Designar contralor, designar el que maneja, que controla el manejo de toda la riqueza del país. El fiscal es otra facultad extraordinaria. Lo jurídico se va a dividir en dos partes, constitucional y legal. Creo que lo constitucional, ya de alguna manera el doctor Julio César lo ha expresado, en primera instancia eliminar el Consejo o reflexionar sobre las atribuciones que tiene el Consejo. En segunda instancia, hacia dónde se deben transmitir las responsabilidades, yo creo que el país tiene que debatir firmemente sobre la estructura de la Asamblea Nacional. El debate que plantea la existencia del Consejo obliga a un debate paralelo sobre la naturaleza y cómo debe concebirse el ejercicio de las atribuciones en la Asamblea Nacional. El órgano de la representación popular por excelencia es el Congreso Nacional, pero el Congreso tiene que también responder a esa aspiración de un pueblo que demanda la mayor probidad posible por parte de quienes son asambleístas. Una propuesta de esta naturaleza implica tener los más altos estándares también en la prestación de servicios públicos dentro de la Asamblea Nacional. Por eso yo creo que debe discutirse también la existencia de un Senado. Para mí creo que un tema que al menos tiene que discutirse en el país es el voto facultativo. Creo que es un elemento importante, sin duda es un tema que tiene pros y contras como todas las cosas, pero me parece que es un elemento fundamental. Bueno, a estas alturas, ¿cómo operaba la mente, la inteligencia, la certidumbre o incertidumbre, o más bien, cómo colmaba de seguridades y de lógicas más o menos significativas y que retraten el pensamiento de quienes en este momento nos están escuchando, el resumen que intentamos ofrecerles de este muy profundo foro de gente de primer nivel que sabía aplaudir las cosas que lograban un consenso y se ve que vierte la ovación y el aplauso, el apoyo, la solidaridad con esos pensamientos, porque estamos en qué de acuerdo, le pregunto a José Hernández. A ver, Gonzalo, primero reitero mi agradecimiento porque creo que esto es fundamental que radios como la suya hagan eco a pensamientos
profundos, importantes, como usted lo señala. No obstante, dispersos, ¿no? Sí, lo que toca es darle ahora la coherencia ya de la comunicación, ahí fueron muy coherentes ellos, porque fuimos... Pero nuestra mecánica escogida... Sí, está bien, porque son las ideas fundamentales, Gonzalo, uh-huh. Me parece que no hay otra forma de hacerlo. Ahora, veamos, justo para darle coherencia, a ver, uno... Hay un poder perverso, el Consejo Nacional de Participación, lo que sirvió para lo que ya dijimos, y los dos invitados, Julio César Trujillo y Pablo Dávila, dicen hay que desaparecerlo. ¿Cómo se desaparece? Ahorita la propuesta es voto nulo, deslegitimar ese poder y pasar a una consulta popular. Y perdone, Julio César también anunció que iba a votar en nulo. Sí, también, absolutamente también. Sí. Muy aplaudido, por cierto, él y Pablo Dávila, también por este público absolutamente, Gonzalo, absolutamente variopinto que tuvo la gentileza de asistir a nuestro foro. Ahora, Gonzalo, si hay cómo desaparecer esto, alguien tiene que hacerse cargo de las funciones que está cumpliendo este rato el Consejo de Participación Ciudadana, es decir, designar las autoridades, básicamente, y ahí está el tema fundamental en la designación de autoridades de control y de fiscalización. Entonces, ¿quién se hace cargo? La propuesta que está haciendo Pablo Dávila y que también en la cual está de acuerdo el doctor Trujillo, es en la creación de esta suerte de este Senado. Y eso... eso, Gonzalo, es una idea nueva. ¿Por qué? Porque este Senado tendría una reforma amplia de la composición este rato de la Asamblea Nacional y de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, Pablo Dávila dijo en el foro que había allí un problema, Gonzalo, tratándose de composición, dijo, por ejemplo, los asambleístas nacionales podrían desaparecer. Y estos asambleístas más bien pasar, Gonzalo, pasar más en esa idea de que haya un Senado, es decir, más representativo del país. Primero habría esta bicameralidad, daría mayor equilibrio, y este Senado en parte podría hacerse cargo de las funciones del Consejo. Este Senado... No habló todavía del número de la gente que lo compone, pero sí, por ejemplo, Pablo hizo, digamos, alguna referencia a la edad, habló de 45 años, habló de gente que sea ya conocida, que sea proba, que haya tenido un recorrido importante en el país, etcétera. Entonces, me parece que allí hay, Gonzalo, una propuesta fundamental. Otra propuesta, Gonzalo, es del voto facultativo. En el cual hubo disensiones ahí, diferencias. Mientras que Pablo es favorable, Pablo Dávila, a que desaparezca de alguna manera, sea considerada la desaparición del voto obligatorio, Julio César Trujillo no es favorable a esto. Entonces también hay allí diferencias. Ahora, Gonzalo, yo tendría que hacer una aclaración de la que ellos hicieron en el foro varias veces, y tengo que, por decencia intelectual, hacerla. Y es que ellos hicieron estas propuestas a título personal. El Consejo como tal, el órgano de los 7 miembros, todavía no ha debatido estos temas. ¿O no han llegado a un acuerdo? No han debatido, Gonzalo. Esto es la última. Allí no hay ninguna... discrepancia. No, porque ese tema apenas empieza. ¿Y por qué empieza? Porque es la parte final del Consejo de Participación Ciudadana, en la cual... atendiendo a un mandato que también tuvieron en el por mandato popular en la consulta del mes de febrero del año pasado, les dice que cuando ellos se vayan tienen que dejar unas propuestas de reforma constitucional. Todos les pedimos aquello. Y entonces, como está en el mandato, ahorita ellos justo en estos tiempos van a ponerse justo a esa tarea. Entonces, lo que hicimos nosotros, y en eso agradecemos a Julio César Trujillo y a Pablo Dávila, es que ellos adelantaron a título personal algunas de sus propuestas que van a someter al órgano ya al Consejo, y de allí saldrá un documento ya consensuado en el cual no sabemos si estas propuestas... Y eso suscita un predebate de parte de la ciudadanía. Después de allí, ¿usted cree que las...? No, eso es más a título de consejeros, Gonzalo. Eso es más a título de consejeros que ellos digan. De hecho... ¿Pero cómo salió la ciudadanía después del evento? Ah,
No, yo creo que, bueno, discrepando seguramente. No, no, Gonzalo, yo creo que salieron uno absolutamente convencidos de que, por ejemplo, el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Dos, me parece que por los aplausos, y esto evidentemente es un público variopinto, en el cual nosotros no tenemos absolutamente nada que ver sobre la gente que va allí. Agradecemos que vaya, pero no tenemos absolutamente nada que ver con las personas que llegan. Gonzalo, por lo que vimos, hay efectivamente el voto nulo está adquiriendo una dimensión de conciencia muy importante en el país. Y yo creo que si miramos las redes, hay cantidad de personas. De personas prestantes, incluso ahí Guillermo Lasso también se unió a ese movimiento, se unió porque él llegó después. Esto es un movimiento que nace como un movimiento ciudadano y que muchas personas están confluyendo en la idea de que el voto nulo es un voto de conciencia, es un voto de rechazo a un poder que fue un poder absolutamente perverso, nefasto, y que eso fue lo que hizo Correa de ese poder. Así que en este momento no se trata de buenas o malas personas que vayan allí, correístas o no, sino del poder como tal, que no calza, Gonzalo, en un diseño de una democracia republicana. Y entonces, ¿por qué explicó el doctor Trujillo que votará nulo en las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, como lo vamos a escuchar? Mi decisión era 100. Anular el voto. ¿Por qué? Además, pero es que no se queda ahí solamente, sino que después de anular el voto hay que eliminar esta institución. Porque si continúa ella, si sigue teniendo el poder que tiene este consejo, siempre los políticos van a buscar ese consejo, estar en ese consejo, porque no pueden ocupar la presidencia, ya les ha ganado el que gana las elecciones para el presidente. Pero estar en el consejo con 4 votos ya pueden tener el manejo de todo el país, que es lo que creo quiere Correa. Lo que él quiere es sacar 4 votos en el Consejo para deshacer todo lo que hemos hecho, anular la decisión de Corte Constitucional, para no volver a integrar aquella caterva, realmente que no tengo otro adjetivo con el cual identificar a este grupo que estuvo en la Corte Constitucional, algunos de los cuales van a tener que ir a los tribunales de justicia. Hay mucha gente que dice que si se anula el voto, los que ganan son precisamente los correístas. Ese es el peligro, ciertamente, porque claro, si quedan solamente 1,000 votos, con 400 ya pueden tener la mayoría de ese consejo, ciertamente. Pero claro, eso no quiere decir que los que concurran a votar sean solamente la minoría. Tienen que concurrir todos los que tengan derecho a votar. Pero bueno, el aquí le veo más bien, José, el problema es que si nos suscita una suerte de controversia interna. ¿Qué mismo ha resuelto para sí y para la comunidad el doctor Trujillo? Si él más o menos manifiesta la decisión de acabar con este Consejo de Participación porque nos resulta inconveniente, viene una antítesis, suscita una controversia, porque en cambio nos está pidiendo que convalidemos lo ya ejercitado y resuelto por el consejo de él. Como que la gente va a decir, lo que ellos han resuelto, lo que ellos han designado, lo que ellos han logrado consensuar, en fin, resolver, aparentemente resolver, eso sí se cumple. Y en cambio, los que vengan por Correa están impedidos de topar, y este será el principal argumento de guerra que exhiba el expresidente, decirles, lo que ellos hicieron, eso sí está bien. Lo que nosotros vamos a hacer si ganamos las elecciones es destruir precisamente aquello. ¿Por qué el doctor Trujillo dice lo siguiente? Las facultades extraordinarias que no estaban en ninguna constitución y que por consiguiente teníamos nosotros que dictar las normas con las cuales debíamos regirnos. Y en eso creo que hemos cumplido con el pueblo ecuatoriano. Y también las facultades ordinarias,
que las que quedan en la Constitución, que serán las que deban cumplir y a las que deberán ceñirse los que nos sustituyan en este cargo. Y ciertamente, como no van a tener estas facultades extraordinarias de que las nosotros, gracias al pueblo ecuatoriano y a Dios, las hemos recibido en la consulta de febrero del año pasado, pues ya, ¿no es cierto? Creo que difícilmente vayan a poder realizar las cosas que nosotros hemos hecho. Lo cierto es que las facultades extraordinarias necesitarán o de una consulta popular, y en lo cual ahí se corre el riesgo de perder los patrocinadores, de eliminar lo que nosotros hemos hecho. Y luego tendrán que demostrar al pueblo ecuatoriano que pueden hacer de mejor manera. Que nos demuestren, pues ellos tuvieron 10 años en el poder, señores. ¿Y qué corte constitucional nos dejaron? ¿La mejor corte constitucional de la historia de Ecuador? No, la peor corte constitucional. No había probidad allí, no había competencia allí. Lo que había era una serie de vivísimos que llevaban allí adulando a Correa y con el adulo ganaban los méritos para conservar en esos cargos. No, señores, demuestren, pues ustedes, ahí tenemos un ejemplo, digan ellos. Nadie podrá, ningún partido político podrá decir, yo podré sustituir con el mismo equipo de gente de primera calidad y de suma honestidad la labor que ustedes han hecho. Si alguno me demuestra que tiene ese equipo de gente, pero si no los partidos políticos tienen equipos de gente para cumplir estas tareas. Peor pues esos candidatos improvisados que surgen de la noche a la mañana porque tienen plata en el bolsillo. Así no se construye un país. Un país se construye con la inteligencia de su pueblo, con el trabajo de su pueblo y con la buena administración de sus dirigentes. Volvemos al escenario de Montecristi. Se preguntarán muchos compatriotas que nos están escuchando. Ahí es donde se equivocó Alberto Acosta, decía el otro día un ciudadano, en últimas horas. Ahí es donde se dio cuenta Alberto Acosta que lo habían sorprendido, francamente. Y ahí se alineó el cuencano a darle fuerza a la consigna de Rafael Correa. Entonces no ha variado nada si es que el 24 ganan los correístas y llevan la mayor cantidad de nombres, digámoslo francamente, o desilusionemos a la población, si es que estamos en ese trance, para que no cometa el error. Según nosotros, sería un error histórico garrafal de parte de los electores si llevan nuevamente al correísmo a resucitar este ofensivo concepto de democracia, por no decir un esquema de podredumbre que paralizó a las instituciones democráticas, solo fijándose en las conveniencias políticas que luego resultaron ser conveniencias de una banda de forajidos que se adueñaron prácticamente del país, lo robaron íntegramente en todo sentido y hoy vuelven a la carga. Entonces, ¿cómo hacer entender a la gente qué bueno este evento de ustedes? Oportuno. Oportuno, José. Gracias, Gonzalo. Pero sus comentarios valen más que los míos. A ver, no, Gonzalo. Imagínese, muchas gracias. Pero, a ver, vamos a... permítame ir por partes para cumplir un poquito con todos los puntos que usted planteó. Uno, ¿por qué Julio César Trujillo y Pablo Dávila dicen, y hay esa aparente, supuesta de contradicción entre que ellos están en un consejo y ahora dicen que hay que desaparecer el consejo donde ellos están? O sea, lo recordemos cómo dejó Correa la institucionalidad totalmente amarrada. Totalmente. A tal punto amarrada que el fiscal que quería dejarlo nombró en enero. Nos recordamos que lo dejó en enero, ¿no es verdad? Es decir, que ellos amarraron de tal forma la institucionalidad que ellos, aún teniendo una alternancia democrática en las urnas, aún si lo hubiésemos tenido, Esa alternancia no hubiese podido trabajar porque todas las instituciones que Correa amarró las dejó para que permanezcan después de que, en caso de que él se fuese del poder, dejando a alguien, esas instituciones
quedaran para el próximo poder. Entonces quedó tan amarrada la institucionalidad, Gonzalo, que la única forma de desamarrarla era haciendo lo que básicamente se planteó en la consulta. Es decir, que el consejo, que hubiese un consejo de participación ciudadana transitorio con poderes extraordinarios. ¿Por qué, Gonzalo? Porque todos los organismos que dejó Correa, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo, las Cortes, la Contraloría, todo lo que él dejó, Gonzalo, tenía que responder ante su ente nominador. ¿Cuál fue su ente nominador? El Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo podían cambiarlo? Creando un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que evaluara a esos funcionarios y si encontraba que no habían cumplido con su trabajo, los reemplazara. Eso fue lo que se hizo con el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Pero no, Gonzalo, porque se pensó que eso era la maravilla, ese poder, sino porque no había otra forma de desamarrar lo que Correa dejó amarrado. Entonces, esa es una primera explicación. Segundo, por eso es transitorio. Entonces, ese consejo, ahora que cumplió con su trabajo y que ya lo que hizo fue evaluar esas autoridades y desamarrar toda esta institucionalidad falsa y absolutamente entregada a un solo partido que dejó Correa, pues ahora ellos dicen, ese consejo, ya que incluso estuvimos ahí nombrando todas esas autoridades, ese consejo tiene demasiado poder. El quinto poder no puede hacer parte de una democracia republicana, donde hay tres poderes. O sea, este cuento de Correa de que se superó a Montesquieu es cuento. Ahora, Gonzalo, el segundo tema que usted plantea, permítame responderle de la siguiente manera. ¿Cómo estaremos de mal en el país institucionalmente? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo los ciudadanos habremos llegado a un punto en que ya no tenemos referencias institucionales que nos está tocando recurrir a ver si las personas son buenitas o son malitas? Esto es absolutamente infame desde el punto de vista. ¿Y a qué deberíamos acudir? A las instituciones, Gonzalo. Claro. A ver, tener claro cómo se construye un Estado republicano. Entonces, el Estado republicano, Gonzalo, no tolera un quinto poder, un poder que, como dice Julio César Trujillo, estamos sometidos, Gonzalo, al peligro de que cuatro personas, es decir, cuatro votos de los siete, puedan tener más poder que el presidente de la República y más poder que todas las instituciones, porque viene a nombrar todos las ese poder hay que desaparecerlo, precisamente por eso hay que eliminarlo. Entonces, el tema, Gonzalo, aquí de la reflexión es, como ya el presidente Moreno cometió el error de enviarnos a las urnas, supuestamente a que elijamos a los miembros de ese consejo, eso fue un error, porque él debió en el febrero del año pasado, en la consulta, pedirle al pueblo ecuatoriano si estamos de acuerdo con desaparecer ese poder que había sido el poder que le permitió a Correa tener todos los poderes y que le permitió ser en que su gobierno fuera de una corrupción en la cual nadie podía fiscalizar absolutamente nada. Como el presidente Moreno cometió el error de mandarnos a las urnas, bueno, ahora ya estamos frente a ese tema. O sea, nos toca ir el 24 y vamos a tener tres papeletas. Entonces, por eso, Gonzalo, en aras de que volvamos a una reflexión sobre las instituciones y no sobre las personas, es por lo cual nos toca, los ciudadanos, votar nulo por ese consejo, Gonzalo, anular esa papeleta y con eso disminuir la cantidad de votos que tengan estos señores, que de todas maneras van a llegar, correístas o no van a llegar. Y parece increíble que hay ciudadanos que fueron los ciudadanos del MPD, gente como Jaime Nebot, parece increíble que gente como Jaime Nebot esté diciendo que vayamos a las urnas con polla. Es decir, que no estemos votando por una institución, sino busquemos las características personales de si tal persona o tal otra es mejorcita o peorcita que las otras. Eso es infame desde el punto de vista de la reflexión de políticas públicas, Gonzalo. Entonces, lo que nos toca ahí es que gane quien gane. Y lamentablemente va a ser así. Gane quien gane y alguien va a ganar. Alguien va a ganar. Sí. Gane quien gane, nos toca pasar a la segunda etapa, Gonzalo, que es recoger las firmas o pedirle al presidente de la República que, en acuerdo con las fuerzas políticas del país,
convoquen a una consulta y ese poder se desaparezca en las urnas, Gonzalo, y que las atribuciones de ese poder sean repartidas democráticamente en instituciones que vayan entre pesos y contrapesos, porque eso es la democracia. Yeah, así es. Por eso es que surge ahí la idea del Senado de Pablo Dávila, que hay que ver y que entra como una pieza nueva sobre la mesa de debate, de decir, ok, habrá un Senado, pero es lo tema, que conviene. El tema es la coyuntura. Mire, por ejemplo, Roberto Gómez Valdivieso, que dice representar y ser el presidente que pueden haber de estas organizaciones multiplicarse en abundancia en todas las ciudades ecuatorianas. Gómez Valdivieso, y le da la cadena Ecuavisa, le dio un tiempo impresionantemente grande para que formule una explicación de qué, de un exhorto que él hace o de una reflexión que acaba de insertar bajo el enunciado de que votar nulo sería una locura. Yo quiero que le escuche esto de Roberto Gómez Valdivieso, que seguramente lo atendió también Julio César Trujillo, que nos va a atender ya mismo. Doctor, un minutito. Quiero que usted y los ciudadanos, con José, que estamos aquí relatando lo ocurrido esta víspera, esta antevíspera, ¿no, José? Esta antevíspera en Cumbayá, a donde usted democrática y pluralísticamente, si está bien mencionado, asistió a efectos de indicar cuál es su pensamiento de coyuntura, su balance más que todo, y sus recomendaciones como ciudadano de cívica experiencia, que quiere por lo más sano cortar el nuevo diseño institucional de nuestra República, porque de lo contrario vamos a entrar en un escenario muy loco. Pero en todo caso, escúchele a don Roberto Gómez Valdivieso. Yo no le he escuchado porque no puedo escuchar la entrevista y atender esta otra entrevista que estamos suscitando en la cadena Democracia. Pero ustedes saben que nosotros trabajamos así, con oídos adecuados y atendiendo todo el área de pensamiento con el que podemos discrepar o podemos solidarizarnos o pensar igual. Pero Roberto Gómez decía, como presidente de una denominada Asamblea Ciudadana Ecuador, lo siguiente. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana debe fortalecer la elección de los miembros al Consejo de Participación nuevos, porque es una orden de la ciudadanía. Votar nulo es una locura. Hay que votar por distinguidos ciudadanos que son miembros de las organizaciones sociales. Hay que darle a entender al Estado, a la ciudadanía, que estos 43 ciudadanos, no importa de dónde o de qué organización social estén presentes, estos 43 todos han sido calificados y todos son profesionales de alto nivel. Ninguno es cualquier ciudadano. Cumplieron un riguroso y estricto control por el Consejo Nacional Electoral, el actual, para ser candidatos. Y entonces no es justo. Ahora los ciudadanos vamos a votar por los ciudadanos que fueron calificados. Ahora, que fueron calificados para ejercer o reemplazar al doctor Trujillo. Esto no significa que tengan que estos 7 próximos ciudadanos hacer lo que les da la gana. No, ellos tienen que cumplir con la ley. Si no cumplen con la ley, ejercemos la participación ciudadana. ¿Y sabe cuál es el ejercer la participación ciudadana? Cogemos firmas y revocamos el mandato de ese consejero de participación ciudadana que está actuando fuera de ley. Que el doctor Trujillo hizo una extraordinaria gestión como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y sus miembros, es verdad. El doctor Trujillo posesionó la Asamblea Ciudadana de Ecuador, es verdad. Nosotros creemos y creímos siempre en el doctor Trujillo, es verdad. ¿Cómo va a creer que nosotros, como Asamblea Ciudadana de Ecuador, no somos partido, no somos movimiento político, somos participación ciudadana? Tenemos que ir al decirle al doctor Trujillo, oiga, doctor Trujillo, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana injustamente han sido encarcelados para que no se den a conocer. Y entonces
el doctor Trujillo, el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene estas oficinas, debería trabajar para que estos miembros del Consejo, candidatos, puedan ser conocidos. Es natural. 7:54 minutos de la mañana con 33 segundos. A esta hora, Julio César Trujillo en directo para el pueblo ecuatoriano a través de Exa Democracia y Democracia Televisión. Le estamos oyendo en todo el planeta, doctor Trujillo. Tenga la gentileza, aclare o esclarezca cuál es su punto de vista de coyuntura. Estoy con el periodista José Hernández, el anfitrión de ustedes esta antevíspera. Tenga la bondad, doctor Hernández, los audífonos para poder escucharle a Julio César. Mis respetos, doctor, muchas gracias y adelante, le escuchamos. ¿Cuál es este momento el punto de vista suyo para que esclarezcamos su pensamiento, aclaremos su pensamiento y su profunda definición, que es un consejo importante para la colectividad que deberá actuar en la mesa electoral el próximo 24? Este es el discurso histórico suyo. Esta participación, doctor, ¿cómo aclara lo que debemos hacer los ecuatorianos el 24? Yo creo que tenemos una obligación, concurrir a las urnas, y en las urnas libremente definir cuál es la posición frente a todos los candidatos que se han presentado. Si ninguno de ellos nos satisface, así tendremos que expresar en las urnas. El expresar que ninguno de los candidatos nos satisface no quiere decir descalificar moralmente a los candidatos, pero sí políticamente. ¿Y por qué han de tener miedo los candidatos que el pueblo se pronuncie haciendo una cosa, haciendo saber ya de manera obligatoria que ninguno de los candidatos... Pero eso en el lado de las autoridades seccionales. Yo le estoy preguntando por el quinto poder. ¿Qué hacer con el quinto poder? Usted pide anular el voto y dice que usted prenderá el ejemplo, más bien anulando el voto, para no correr riesgos por ponerle así la consigna. Yo ya lo dije el día que me entrevistaron los cuatro pelagatos. Yo personalmente, eso no quiere decir que tenga que los ecuatorianos tomar una decisión igual a la mía. Yo personalmente anularé el voto. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque no conozco a ninguno de los candidatos. ¿O le asiste a algún temor? Dar mi opinión sobre sobre candidatos que no conozco. Pero entonces, medio complicado. José Hernández, que está aquí, tal vez le vuelva a preguntar algo diferente a lo mío. Doctor Trujillo, buenos días. Un poco lo que usted también decía en el foro es que un poder como este, que tenía demasiadas atribuciones para nombrar las autoridades, usted decía, todos los políticos van a estar detrás de ese poder porque con cuatro votos van a dominar al país. Es decir, que concluyo y en esto le pregunto, colijo que lo que usted nos está diciendo es que es un poder que no tiene espacio en el diseño de una república democrática. Efectivamente. En la constitución de Montecristi se inventaron una serie de cosas sin mayor justificación teórica, sin mayor fundamentación racional. ¿Qué es eso de la función de transparencia? Que todos van a ser transparentes, pero si eso está mandado normalmente en todas las constituciones y en toda la legislación ecuatoriana. Desgraciadamente, Correa y sus compinches no hicieron eso, ocultaron todo. Hasta los contratos públicos, que antes se publicaban en el registro oficial, eran secretos, no entregaban copia. A mí personalmente, cuando pedí que me entregue, como miembro de esta comisión anticorrupción, que me entregue el texto de algunos contratos, me contestaron que no podían entregar, porque por orden del presidente de la República les daba vedado entregar el texto de los contratos públicos. ¿Cómo han de ser contratos públicos secretos? Esos contrasentidos tienen que desaparecer del país. Restableciendo lo que ustedes
han acordado en el colegiado que usted ha presidido estos últimos tiempos. ¿Cómo podemos entender entonces que ahora nos pidan más bien destruir ese quinto poder? Y eso está bien. ¿A través de qué? ¿De un voto nulo? Bueno, es una forma de expresar el parecer ya sobre los candidatos. No conozco a ninguno de los candidatos, por consiguiente no me pronuncio por ninguno de ellos. Ya que tengo que concurrir a las urnas, en las urnas tengo que decir que no conozco a ninguno de ellos y que por consiguiente no voto por ninguno de ellos. ¿Pero usted recomienda al pueblo ecuatoriano de que también vote nulo? Bueno, eso va a ser el parecer de cada ciudadano. El voto es de cada ciudadano. Ellos sabrán, como deciden. Por lo que yo tengo decidido es anular mi voto. Concurrir al duro es decir que voto nulo. Eso es todo. Pero el diseño suyo, lo que han dejado haciendo en esta gran misión, tenemos que respetar consiguientemente las aficiones de restaurar el poder correísta de parte del expresidente. Va a tener toda la facilidad porque con su intencionalidad electoral... Claro, ese es el peligro que tenemos, que gane una pequeña, un insignificante número de votos, porque son muy pocos los que concurren a expresar su voto sobre estos candidatos. Sobre el quinto poder. Hay que correr todo riesgo. Porque si no corremos los riesgos, no podemos intentar el funcionamiento de ninguna institución, integrada más por seres humanos. Doctor Trujillo. Los seres humanos somos, como desde Aristóteles sostenía, falibles y también volubles. No solo que nos equivocamos, sino que cambiamos de parecer por cualquier motivo. Doctor Trujillo, usted también decía en el foro que por eso mismo... Y quería solo pedir que usted lo refrende o lo ratifique, si no me equivoco en la interpretación que hago de lo que usted nos dijo. Usted decía que justamente porque ese poder no puede existir en una democracia, es que usted después del 25, eventualmente, si su salud se lo permite, recorrería el país recogiendo firmas para... llamar a una consulta popular. Una vez que cesen mis funciones, ya no como funcionario público, ni en ejercicio de ninguna función pública, sino como simple ciudadano, pediré a los ecuatorianos que quieran adherirse a mi opinión que pidamos la extinción de este organismo. Híjoles, entonces ahí sí que... Si no me acompaña nadie, estaré solo. Es que no se trata de eso. No dejo de ser persona, pues, con derecho a opinar. Desde luego. Pero nos da la impresión de que algo cambió su actitud. ¿Cómo? Como que algo cambió su actitud, vista las circunstancias. ¿Qué podría arrojar, digamos, este recambio, doctor Trujillo? Bueno, quedarían las funciones que tradicionalmente se han establecido una república, legislativo, ejecutivo y judicial, con funciones muy propias y características de varios siglos de existencia. Sí. Entonces, la recomendación para el pueblo ecuatoriano, ¿cuál sería de parte de Julio César? Bueno, los que quieren que acompañenme, que anulen el voto, que voten nulo. Ya, correcto. Hay que votar en nulo. ¿Cómo? Hay que votar nulo. Hay que votar, sí. Pero, ¿cómo votar? Yo votaré para nulo. Para el consejo, no los votos nulos para... Ah, por supuesto. Claro, para el consejo. Así, sí. Esto aclaremos bien, Julio César. Para el consejo hay que anular el voto. Así es. No prestarnos a ninguna alternativa de interpretación. Así es, porque desgraciadamente aquí somos demasiado leguleyos. Todo correcto. Lo interpretamos a nuestro interés. Clarísima que sea la norma, la interpretamos de acuerdo con lo que nos conviene. No hay que dar lugar a ninguna interpretación, simplemente decir nulo el voto.
va a lugar también a dar interpretación. ¿Y ahora qué ocurre si la mayoría vota nulo? Claro, yo creo que los candidatos tendrían que renunciar por dignidad, pues, porque el pueblo les dice que no confía en ellos. El entrar a empujones a la función no me parece muy decente, aunque claro está, cada uno tiene su propia forma de ver la realidad. Y su propia forma de actuar. Así es, dejemos entonces en esos ciudadanos lo que hagan, pero lo que nos interesa es el país y lo que pueda maniobrar, digamos, y concretar un retorno del correísmo. En esto tenemos que ser sumamente celosos, cuidadosos, y ahí vale un exhorto de su parte. ¿En qué tiene que pensar el Ecuador para votar por el quinto poder? Anular el voto. Así es. ¿Por qué hay que anular el voto? Ya lo dijo lo suficiente en términos de argumentos, pero el quinto poder resucitado, ¿qué ocurriría, doctor Trujillo? Bueno, habrá que reformar la Constitución y crear los órganos adecuados. El doctor Dávila propone crear un Senado, por ejemplo. Es una alternativa que hay que examinarla también. ¿Todavía tenemos tiempo? Bueno, claro, siempre tenemos tiempo. Para construir la democracia siempre tendremos tiempo. Esa me parece la respuesta global, definitiva y, como siempre, muy inteligente de su parte. Maestro Trujillo, muchas gracias y muy buenos días, doctor. Hasta luego, gracias. ¿Su conclusión, José? Gonzalo, ¿cómo lee lo que quiere manifestarnos? No, de hecho, está clarísimo. Está clarísimo, no hay que interpretar. O sea, el doctor Trujillo piensa que ese poder no corresponde al diseño republicano. Piensa que justamente ahí lo dijo, un poder que es del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Aquí hubo un invento que resultó un bodrio y que resultó ayudándole a Correa a concentrar poder y aupar la corrupción, y yo creo que está clarísimo que el pedido es voto nulo para que pasemos inmediatamente deslegitimando su poder como ciudadanía a recoger firmas o el presidente de la República a llamar a una consulta. Ahora, Gonzalo, si me permite, solo quería anotar dos palabras que me parece fundamental lo que hicieron el doctor Trujillo y Pablo Dávila en el foro que hicimos los pelagatos. Solo un detalle de fondo, me parece, y es este llamado y esta alerta que hacen sobre el desprendimiento que tienen los ciudadanos y los mejores ciudadanos del país, digamos los ciudadanos más decentes, los ciudadanos más formados, los ciudadanos que tendrían una visión más plural y sobre todo del interés general, este desprendimiento que tienen por concurrir al servicio público. Y me parece que no solo está en que los ciudadanos no van a las instituciones, sino que los ciudadanos en el fondo no les preocupa la esfera pública. Y me parece que este llamado y esta reflexión que hicieron, me parece que de fondo sí nos atañe a las élites del país. Yo he sido un crítico vehemente de las élites del Ecuador, porque no hay élites en el Ecuador, hay grupos de presión, hay grupos de interés, y no hay élites que se echen al hombro el país y su destino. Y me parece que lo que hicieron los dos, no solamente ya diciéndolo, sino con su ejemplo, es decir, ir a servir, me parece que es un llamado profundo y que queda como un debate pendiente, Gonzalo, de que si los ecuatorianos y las gentes que han tenido mejor formación, que han sido más privilegiados, no tienen un interés por su país, por su destino, por sus instituciones, Gonzalo, queda el país en manos de los zampones, de los truhanes, de la gente que realmente, de los pícaros. Y eso es grave, porque entonces... Yo he dicho de los bandoleros, ¿no? Bueno, se ve en los concursos, se ve... Me han reclamado muchísimo. En una cosa y otra. Entonces me parece, Gonzalo, que ahí hay un debate que me parece que hay que terminar haciendo, ojalá después del 25... del 24, digo, de las elecciones, pero parece que queda un debate pendiente para la sociedad, que después de 10 años de haber sufrido el autoritarismo, en muchos casos, muchas élites vuelven a lo mismo, a lo que hacían antes,
o a repetir lo que hacía Correa. Y por eso es que en la reflexión, Gonzalo, muchos partidos no están condenando el quinto poder, sino están tratando de meterle la mano al quinto poder, para ver si ahora reemplazan a Correa, y son ellos los que van a nombrar todas las autoridades. Por eso hay un oportunismo increíble, por eso el tema conceptual y político de política pública aquí está señalando a mucha gente que está diciendo no, vote por el mío que sí, sí es bueno. Detrás de eso, Gonzalo, lo que hay es la astucia, la picardía criolla de pensar que con Correa ese poder fue perverso, pero con ellos, como ellos sí son buenos, ese sí va a ser un buen poder. Pues nosotros decimos, pensando en las instituciones, que esto no es un tema de personas, sino de diseño institucional, y el diseño institucional tiene que ir a reconstruir la democracia, Gonzalo, las instituciones, por instituciones fuertes, para que no estemos pensando en cuál es el buenito. Esto no es un western, Gonzalo, con buenos y con malos. ¿Cuánto y con le Sheffer, agradezco, y con Sheffer, José, que ha traído este elemento que yo no sabía cómo presentarlo? Pero hoy, con Santiago Nieto y con Osvaldo Moreno, analistas de la coyuntura electoral, vamos precisamente a tratar que este desafío y compromiso del 24 tiene que ser bien respondido por un pueblo ilustrado en las experiencias que nos han hecho mal, que han destruido nuestra institucionalidad democrática y que ahora tenemos la oportunidad de rescatarla haciendo bien las cosas. ¿Cómo es hacer bien las cosas? Porque yo veo con bastante desprecio incluso una suerte de ola de incertidumbre que prima en el comicio del 24. Incertidumbre. ¿Cómo evitar que sea la incertidumbre el clima que prime en este desafío tan importante para el Ecuador? ¿Cómo evitarlo? Seguramente las candidaturas tampoco han estado a la altura de las circunstancias. Los hombres escogidos en las listas como que no convocan a nada, como que se han adueñado también de la incertidumbre y les da hasta vergüenza hablar. No quieren debatir. No quieren debatir. Y hay una zona de milenios que está atomizada. Y la gente dice, yo quisiera votar por Montúfar, quisiera votar por el otro, quisiera votar por el otro. Creo que hay como cuatro. Y esa gente se va a partir en cuatro. Y va a quedar el mismo modus operandi de años anteriores. Y tal vez una sorpresa de las barriadas populares sin mayor inteligencia, llamemos inteligencia política, administrativa, cívica, de preocupación por el futuro, sino que condensa de alguna manera sus impresiones de coyuntura y pare de contar con esa herramienta, sale a las urnas y nos dará un resultante complicadísimo. Estamos frente a una dimensión muy controversial. Señoras y señores, por el Ecuador, ahora sí, por el Ecuador y por esta urbe tan querida, por Quito. Hay que pensarlo 30,000 veces, pero no quedarnos en esa masa uniforme de inciertos. Tenemos que definir las cosas por los valores que siempre han pesado en nuestros antepasados y por nuestros hijos y por nuestros nietos. Tenemos que hacerlo bien. No son jugadas que pueden irse en un momento dado cargados de insatisfacciones, de indecisiones, de incertidumbres, de me vale nada. No podemos construir una ciudad y un país con una institucionalidad perniciosa. Inicio de espacio promocional y publicitario.